Con el adiós eterno a quien fuera por mucho el más fiel defensor de la vida y obra del mayor general Vicente García, el pueblo tunero despide a uno de sus hijos más ilustres. El historiador de las Tunas, Víctor Marrero, dijo hasta siempre, pero la huella imborrable de su accionar en función de la divulgación de la historia toda será una deuda de las nuevas generaciones. El quinto hijo de una familia de 8 hermanos, Víctor Manuel Marrero Saldívar, simplemente Víctor Marrero, nació en Holguín en 1949, pero fue en las Tunas donde desarrolló su prolífera vida. Fiel y enamorado esposo, el mejor padre de 2 hijas y el más tierno abuelo, Víctor fue un incansable pedagogo, intelectual comprometido con su patria, fiel servidor de esta revolución por la que abogó tanto hasta el último minuto de su vida. Fue miembro del Secretariado Provincial y Nacional de la Unión de Historiadores de Cuba, de la Sociedad Cultural José Martí y de la Academia de Historia de Cuba, y militante del Partido Comunista. Ha sido condecorado con la Orden por la Cultura Nacional, con la medalla Raúl Gómez García, la réplica del machete de Vicente García y de Máximo Gómez, el escudo de la ciudad, el Premio Provincial de Historia, entre otros. Participó en innumerables eventos nacionales e internacionales. Como docente fue profesor titular adjunto de la Universidad de las Tunas y Ciencias Médicas y durante muchos años fue el historiador de la ciudad de las Tunas. Escritor prolífico, dejó 32 títulos publicados y una cuantiosa obra inédita, pero no solo se limitó a la historia, sino también a la literatura, dejándonos excelentes poemas y obras narrativas. Hemos perdido uno de los hijos más estudiosos, más comprometidos con la historia de la ciudad de las Tunas. Era el más fiel de los escritores de nuestra provincia, que no faltaba una actividad, un encuentro, pero siempre con el magisterio. Él siempre buscaba la manera de cómo formar a los demás, cómo entregar, no solamente desde la historia, porque era un gran testimoniante de las grandes cosas y de las pequeñas cosas. Nadie puede negar que se convirtió en el biógrafo quizás más asiduo, más importante del general, mayor general Vicente García. Estar constantemente vinculado al movimiento de la plástica en las cucalambianas, en los grandes eventos, habla mucho de la personalidad de Víctor Marrero. Deja una obra relevante para la historia de Cuba, no solamente para las Tunas, de manera que es un compromiso de nosotros, sus compañeros, seguir divulgando la historia de las Tunas, que fue una impronta que él también dejó aquí. Hoy se nos va Víctor Marrero, pero quedará en la honda memoria de cada tunero que vio en él la historia como paradigma para forjar el futuro. Ciudad, ciudad de mis sueños, cuántos recuerdos en ti, desde que te conocí y en ti puse mis empeños. Mis desvelos, mis desdeños, pertenecen a tu encanto. Y cubierto bajo el manto de tu colosal historia, me devuelves la memoria cuando te he querido tanto. Yudier Gamboa, LTV Noticias.